Un saludo para todos ustedes, televidentes del Canal 4 de Apacibol Televisión y de este su programa Función Fitness. Mi nombre es Gladys Daneira Taborda, acompañándolos nuevamente en una más de sus rutinas y de sus entrenamientos. Hoy estamos desde el Hotel Los Vitrales. Agradecemos enormemente a su administración por permitirnos estar nuevamente aquí. Hoy vamos a realizar rutina donde vamos a fortalecer nuestros hombros y lo vamos a hacer con un par de mancuernas. Ustedes ya saben, las mancuernas del peso que ustedes deseen, con las que normalmente trabajen. Como va a ser un trabajo muy focalizado en los hombros, la idea es que esas mancuernas no estén demasiado pesadas porque el trabajo se va a sentir. Vamos a hacer 3-4 series de cada ejercicio, vamos a hacer 4 ejercicios hoy solamente. Entonces traten de trabajar con el peso que normalmente ustedes trabajan, pero sin exagerar para que no lastimen. Pero también, si ustedes solamente tienen unas mancuernas muy livianas, entonces traten por favor de incrementarle un poquito el peso a esas mancuernas o de trabajar con otro tipo de elementos con los que puedan entonces realizar esa rutina del día de hoy. Empezamos como siempre activándonos, preparando las articulaciones, especialmente nuestros hombros, para que entonces ellos no sufran con esta rutina que vamos a tener hoy, sino que por el contrario se fortalezcan. Siempre lo he dicho, tratamos de que también en la rutina las mujeres incorporen este tipo de rutinas en sus entrenamientos para que su parte superior también se torne bonita. Saben que no se van a poner musculosas como los hombres, pero que sí se van a tornar muy bonitos los hombros, las espaldas. Entonces, bueno, vamos a empezar. Vamos a activar muy, muy, muy bien. Y así empezamos con esos 4 ejercicios de hoy para hombros con mancuernas. Las piernas pueden estar quieticas hoy porque va a ser solamente trabajo de tren superior. Así que vamos a empezar a hacer elevaciones frontales hasta la altura de los hombros. Van 10. Otras 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, lateral. No olviden que esas elevaciones laterales también son, sin exagerar, de esos brazos muy atrás. Miren que están mucho más al frente, es igual cuando lo estoy haciendo con peso, con muchísima más razón, deben de estar más hacia el frente que hacia atrás. Vamos por 10 más, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, muy bien, lo dejo acá y comienzo a hacer círculos pequeños al frente, pequeños, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, otras 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y me devuelvo. Vamos por 10 más, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, perfecto. Ahora de cadera hacia atrás, extendidos. Cinco más, 4, 3, 2. Perfecto, vuelvo a elevar, giro las manos y hago aperturas a altura de los hombros.
Solo 5 más. 4, 3, 2, perfecto. Y ahora voy a hacer las elevaciones desde el pecho arriba y puedo tener mis manos palmas juntas y elevar desde acá. Nos faltan 5, 4, 3, 2, muy bien. Vamos a hacer círculos amplios a un solo brazo. Y me regreso. Muy bien, cambio de brazo. Y me regreso. Muy bien. Ahora entrelazo y activo también mis muñecas. Recuerden que vamos a tener trabajo importante con esas mancuernas. Otras 5, 4, 3, 2. Muy bien, ahora cierro. Círculos. Y me devuelvo. Muy bien. Ahora sí pasamos entonces a nuestra pausa para comerciales. No olviden las recomendaciones que siempre les hacemos en Función Fitness. Su hidratación, que ojalá sea agua, que ojalá sea temperatura ambiente. Pueden saborizar esa agua con lo que ustedes deseen, pero que sea una bebida hidratante, más no energizante. Y que además tengan entonces su toalla personal para la parte de higiene. Que también además tengan ropa cómoda, calzado adecuado. Y con eso entonces iniciamos rutina del día de hoy aquí en Función Fitness. Fortalecimiento de nuestros hombros. Ya volvemos. En Apacibol Televisión no solo contamos historias, creamos experiencias únicas que te acercan a tu comunidad. Aquí cada producción es un tributo a nuestra identidad. Te invitamos a sumergirte en programas que te conectan con lo que realmente importa, con los rostros familiares, las historias que dan vida a nuestro querido Ciudad Bolívar. Canal 4 de Apacibol Televisión, donde la comunidad es la estrella. Sintonízanos y descubre lo que hace especial a nuestra producción propia. Canal 4, viviendo nuestra identidad. 10 megas más. Sí, escuchaste bien. 10 megas más en el servicio de internet. En Apacibol nos pusimos la 10 y ahora tienes más megas de navegación por el mismo precio. Hemos aumentado la capacidad en cada uno de nuestros planes como premio a la fidelidad de nuestros clientes. Además, recuerda que no tenemos cláusula de permanencia y te ofrecemos servicio técnico completamente gratis. Acércate a nuestras instalaciones y conoce cada uno de nuestros planes. Comunícate con nosotros, 604-841-2187, línea celular y WhatsApp 310-414-1488. Televidentes del Canal 4 de Apacibol Televisión y de Función Fitness, miren, lista con mis mancuernas, gracias, gracias, gracias por continuar con nosotros. Lista entonces para iniciar, espero que ustedes lo hagan conmigo, que lo intenten. Sé que el trabajo de brazos es un poco más difícil, especialmente para las mujeres, pero es porque no estamos precisamente acostumbradas a incluirlas en las rutinas. Por eso les decía que también en las mancuernas entonces sean de un peso adecuado, cómodo, sí, cómodo, sin abusar de esa palabra, no demasiado livianas porque entonces no vamos a hacer nada, ¿cierto? Pero
sí, un peso que nos exija un poquito para esta rutina. Si no tienen esas mancuernas del peso que yo les hablo, entonces, ¿qué hacemos? Hacemos más repeticiones, ¿cierto? Y podemos trabajar también al fallo. Recuerden que trabajar al fallo es hacer esa última repetición con mucha dificultad, que realmente esa última se nos dificulte demasiado. Eso es trabajar al fallo y es bueno trabajar así. Así que vamos a empezar. 4 ejercicios hoy. Primer ejercicio. Miren que ya tengo mis piernas semiflexionadas, mis rodillas. Pueden estar al ancho de sus caderas, un poquito más, como ustedes se sientan más cómodos para trabajar, ¿cierto? Y vamos a llevar juntas esas mancuernas desde un hombro al otro, elevando siempre arriba. Y empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, vamos por 10 más, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y descansamos, bien. Si lo están haciendo conmigo con un peso relevante, van a sentir ese trabajo en sus hombros. Si quieren hacer un poco más, pueden hacerlo. Si realmente no son capaces de hacer las 20, hagan menos. Pero traten de que queden igual a lado y lado, ¿cierto? Entonces pueden hacer, por ejemplo, 16. Pueden hacer 14, pueden hacer 12. Pero ya van mirando sus capacidades también. Descansos igual, 20, 30 segundos. Y retomamos. Así que nos preparamos. Vamos a mirar si nos da para hacer las 4 series de cada uno. Así que vamos de nuevo. Listos, desde acá. Dos más. Finalizamos. Recuerden que ese tiempo de descanso, entonces también lo puedo contar mentalmente o estoy pendiente de mi reloj, del cronómetro. Pero tratemos de ser juiciosos con esos tiempos de descanso también. Vamos por la tercera. Descansamos. Bien. Despacio abajo esas mancuernas. Pueden dejarlas en piso. Pueden dejarlas sobre una silla mientras pasan esos 20-30 segundos de descanso. Solamente una más. Preparados. Última.
última y descansamos. Muy bien. Vamos a hidratarnos. Y así pasamos al segundo ejercicio. Recuerden, minuto y medio, 2 minutos de descanso. Aprovechen, inhalan, exhalan, pueden relajar un poco sus hombros, haciendo movimientos, pueden simplemente ayudarse un poquito con círculos de hombros hacia atrás, hacia el frente, para que vayamos preparándonos para ese segundo ejercicio, donde vamos a hacer un movimiento combinado, donde un brazo va a ir al frente, creo que en alguna oportunidad, ya lo hicimos, un brazo al frente extendido y el otro va aquí con codo hacia afuera hasta la altura de los hombros. Y así lo vamos alternando, uno y uno. Bien, vamos a ir tomando nuestras mancuernas nuevamente. La postura de las piernas sigue siendo la misma, ¿cierto? Si ustedes se sientan cómodos y necesitan separar un poquito más, pueden hacerlo. Desde acá, palmas hacia abajo, uno al frente y otro al lado. Y aquí lo cambio, uno y uno. Otra 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y descanso. Muy bien. Miren que estamos haciendo movimientos lentos. Eso hace que el músculo entonces trabaje un poco más fuerte, que haya una contracción ahí un poco más larga, más extensa. Y por eso a veces la rutina fatiga un poquito más rápido, pero si lo podemos hacer, es perfecto. Preparados y hacemos la segunda. Miren, palmas hacia abajo. Últimas 3, 2 y finalizamos. Aprovechen, inhalan, exhalan, se recuperan. Recuerden que hoy estamos haciendo 4 series de cada ejercicio, así que se va a sentir el trabajo. Si sus mancuernas tienen un peso adecuado, un peso que les exija un poquito, se va a sentir mucho. Vamos para la tercera.
Tres más. Dos. Bien. Esas últimas ya se sienten bastante. Solo una más. Una más. Mire que estamos haciendo 20. 20 para que nos queden 10 de cada lado. Y si lo están haciendo conmigo, van a notar que esas últimas se sienten demasiado y es lo que tratamos, de que esas últimas se sientan, den dificultad y así trabajamos al fallo. Última. Últimas tres. Dos. Descansamos. Perfecto. Nos hidratamos. Dos minutos. Si alguna persona tiene alguna situación con su movilidad, si no puede estar de pie, si tiene alguna lesión, alguna cirugía reciente, un adulto mayor que no puede estar de pie mucho tiempo, entonces, ¿qué podemos hacer? Sentados, ¿cierto? Los dos ejercicios que acabamos de hacer los podemos hacer totalmente sentados. El último que vamos a hacer también, este tercero quizás también, solamente hay que tener un poco más de cuidado porque vamos a tener inclinación del tronco, pero se podrían hacer totalmente sentados porque el trabajo está totalmente enfocado en los brazos. Y es también una invitación para que entonces las personas dejen de lado como ese tabú de que entonces tengo una lesión, tengo una cirugía, tengo alguna situación en mi tren inferior y entonces ya no puedo entrenar. Pueden entrenar su tren superior, pueden hacerlo de esta manera, como les decía, sentados. Trabajan la rutina. ¿Por qué? Porque eso hace que su recuperación del tren inferior o de la situación que tengan como tal en ese tren inferior, que esa recuperación sea un poquito más rápida. Cuando nos ejercitamos, todo nuestro cuerpo se beneficia. Entonces, así no ejercitemos ese tren inferior, si el médico así nos lo pide, porque en algunas ocasiones, por el contrario, necesitamos ejercitarnos, no quedarnos totalmente quietos. Entonces, ejercitar el tren superior es una muy buena opción también. Vamos entonces, tercer ejercicio. Como les decía, vamos a tener una inclinación. Y vamos a hacer dos ejercicios en uno, dos movimientos. Recuerden entonces, cadera hacia atrás, las piernas igual semiflexionadas, las rodillas. Miren que igual ya tengo las mancuernas listas. Y lo que voy a hacer aquí es un remo y abro. Un remo y abro. Miren, remo pegadito al cuerpo, los brazos, codo atrás. Sí, no es por aquí arriba, no. Si yo estoy aquí, aquí, ¿cierto? No por aquí arriba, no. Que lleven un ángulo y un movimiento adecuado. Entonces, un remo y cuando estoy aquí, aperturo. Mire que la apertura no es con brazo extendido, no. Semiflexionado el codo para no lastimar. Ahora sí empezamos. Cada dos movimientos es una repetición. Van dos. Van tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve,
10, 11 y 12. Perfecto, arriba despacio y evito marearme. Inhalen y exhalen. Y nos preparamos para la segunda. Entonces miren, dos movimientos. Con uno, mire que estoy igual trabajando mi espalda, pero también hago un trabajo de mis hombros, a pesar de ser un remo, y podría hacerlo quizás más abierto, ¿cierto? Creo que en otro programa también lo hicimos, inclinados, y es este movimiento, el movimiento en ángulo de 90 grados, pero hoy lo vamos a hacer así para que sea un poco más fácil. Listos. Inclino, lleven la cadera atrás. Recuerden que eso es lo importante. Espalda derecha. Remo. Apertura. Van 8. 4 más. 3. 2. Muy bien. Descansamos. Despacio. Vamos a hacer 2 más de 12. Ojo con esa inclinación, que su espalda esté derechita, porque si no lo está, esas curvaturas no nos van a ayudar mucho y puede doler más la espalda. ¿Listos? Vamos de nuevo, tercera. Van 10, 2 más, 1 y 2, perfecto. Solo una más de 12. Oxigenen sus músculos, inhalen, exhalen. Recupérense para esa última. Esa última serie se siente mucho más por lo mismo. Ya el músculo está fatigado, estresado. Así que hay que darle más duro. Listos. Van 10, 2 más. 1. Perfecto. Arriba, descanso. Vamos a dejar mancuernas. Vamos a hidratarnos. 2 minutos de descanso. Miren que se siente el trabajo. Y pasamos al último ejercicio, donde vamos a hacer un press, una elevación con giro de mancuernas. Normalmente lo tenemos, conocido como un press Arnold. Fatiga un poquito más el músculo y es lo que queremos para finalizar. Así que vamos con toda con ese último ejercicio.
y es quizás uno de los ejercicios más difíciles para muchas personas. En mi caso, por ejemplo, si lo hago con otro par de mancuernas de un peso más elevado, como a veces lo hago en mi casa, pues no soy capaz de realizar más de 8, 10, quizás muy difícil las 10 repeticiones, pero se logran. Por eso les decía, un peso adecuado de mancuernas que les exija, que los ponga a trabajar más durito y hacen menos repeticiones, ¿cierto? Pero si sus mancuernas son muy livianas, son, no sé, de 4 libras, por ejemplo, que realmente son muy livianas para personas jóvenes, pues entonces hacemos un poquito más de repeticiones, haríamos 15, ¿cierto? Pero ese press Arnold se siente y se siente maravillosamente. Y para ese ejercicio me voy a dar la vuelta en la primera serie para que ustedes vean cómo va el movimiento, cómo se ejecuta, y luego estaré de frente en las últimas, o de lado quizás para que lo vean mejor, pero es simplemente elevar con brazos a 90 grados, elevo y cuando estoy aquí giro, ¿cierto? Elevo, cuando estoy aquí giro mancuernas, ahí, puedo tocarlas arriba y puedo tocarlas aquí abajo. Vamos a empezar. Voy a estar de espaldas para que vean la primera. Postura de las piernas totalmente igual. Si ustedes quieren separar un poquito, pueden hacerlo. Ahí más o menos. Entonces, miren. Estoy aquí. Elevo. Choco arriba. Y cuando bajo, también choco las mancuernas, ¿cierto? Arriba y abajo giro. Última. Perfecto, descanso, despacio abajo. Vamos a hacer 12 de esta. Y como les decía ahorita, pues cuando uno trabaja con un peso más elevado, hace 8, máximo 10, con 5 kilos, que son las que manejo en mi casa, es difícil, pero se logra. Y es también retarnos un poquito también con esas rutinas, con el peso, porque a veces todo el tiempo con el mismo peso, pues el músculo se acostumbra. Recuerden que el cuerpo tiene memoria. Tiene memoria para las cosas buenas como para las cosas no tan buenas. Entonces, chévere poder también subir la intensidad de las rutinas con el aumento del peso. Vamos por la segunda. Voy a estar de frente, yo creo que ahí ya lo captan bien, lo hemos hecho también muchas veces, solamente que esas mancuernas pueden ir más abajo, si es muy difícil, aquí, miren, más en el pecho, cuando bajo, cuando están aquí, se siente mucho más. Dos más. Descansamos. Esa última se siente bastante. Lo que les decía ahorita, el músculo ya está estresado, ya está fatigado. Llevamos 4 ejercicios. Así que eso es lo que buscamos, que esa última repetición cueste, que sientan realmente el trabajo de sus hombros, que es lo que estamos trabajando hoy. Y que le exijan un poquito más a su cuerpo, que salgamos de esa zona de confort, que aumentemos un poquito el peso y podamos entonces fortalecer esas zonas del cuerpo que a veces descuidamos un poco.
Preparados para la tercera. Listos. Ángulo de 90. Y comienzo. Últimas dos. Descanso. Se siente. Vamos por una última. Inhalen, exhalen. Para que le demos con todas esas últimas 12 repeticiones. Y es importante también que sepan que esa elevación no va tan vertical con mi cuerpo por aquí, no. Miren que siempre van un poquito más al frente, porque así protejo mis hombros. Eso es importante. Listos. Últimas. Dos más, una más, descansamos, muy bien, nos hidratamos y así pasamos a esa parte de flexibilidad y relajamos los músculos, relajamos esos hombros, miren que la espalda también se trabaja mucho ahí por la postura como tal. Sí, espalda recta, igual abajo, espalda recta. Entonces, muy, muy importante las posturas. Se los decía ahorita, pueden estar sentados y realizar la rutina ahí, por supuesto que pueden. Quizás enseguida les muestre ese tercer ejercicio como lo harían en la banca, pero es igual, una inclinación. Solo que sentados, para mí, personalmente, me parece un poco más difícil ese tercer ejercicio. Porque no tengo como ese apoyo y ese soporte de mis piernas tan fuerte y de mi glúteo, entonces puede ser un poco más difícil, pero se puede hacer, por supuesto. Enseguida les mostraría cómo los haríamos todos igual, mejor. Vamos a mostrarlos todos cuatro, solamente dos repeticiones de cada ejercicio para que ustedes vean que se puede. Y lo hacemos antes de flexibilizar. Miren, entonces me voy a sentar para mostrarles cómo harían esos ejercicios sentados. Para esos casos que, como les decía ahorita, puede ser que no puedan estar de pie. Miren, entonces, primer ejercicio. Igual la espalda muy, muy recta, muy derechita. Que el trabajo esté realmente enfocado en sus hombros. Junticas y haríamos lo mismo, miren. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba y abajo. Miren que se haría totalmente igual. Listo. Sino que, como les digo, para mí, especialmente el tercer ejercicio, sería el más difícil por no tener el apoyo realmente en mis piernas y mis glúteos, pero se puede. Ahí ya manejarían quizás un peso más acorde para que no se haga tan difícil o menos repeticiones, ¿cierto? Listo. El segundo, entonces me voy un poquito más hacia el frente para que me quede un poco más fácil y haría el mismo movimiento. Miren, al frente. Se puede. Miren, igual, ¿cierto? Bueno, vamos a mostrar el tercero. Como les decía, se hace igual la inclinación,
traten de que sus piernas ahí estén ancho de las caderas para que sea un poco más fácil o quizás un poco más cerraditas para las aperturas y el movimiento de las mancuernas. Entonces, inclino, hago remo y apertura, remo y apertura, remo y apertura. Algunas personas lo hacen aquí y es válido, sea toda así en vertical o aquí palmas hacia abajo, ¿cierto? También pueden hacer solamente un movimiento, pero miren que se pueden hacer los dos. Y por supuesto ese press Arnold también se puede hacer desde acá, ¿cierto? Apertura, arriba, y giro, arriba, y giro, arriba, y giro. Miren que se puede. Se puede hacer la rutina totalmente igual, si así lo queremos. O si realmente lo requerimos por alguna situación médica, se puede. Ya estando aquí, flexibilicemos aquí, no necesitamos tanto el trabajo de piernas, porque solamente fue eso, nuestro soporte, nuestro apoyo. Así que vamos a flexibilizar. Dedos entrelazados, arriba. No olviden que siempre lo hacemos largo, 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 como si nos estuvieran alando del techo, todo el tiempo, largo, largo. Ahora al frente, altura de los hombros. Ahora llevamos dedos hacia abajo y relajamos muñeca. Cambiamos. Recuerden que es de la parte de arriba, muy cerca a la muñeca, no de los dedos. Ahora, brazo por el frente. No olviden que siempre empujo con mi otro brazo, con mi mano, empujo, para que él quede ahí muy pegadito a mi pecho y realmente se flexibilice. Cambiamos. Bien, ahora lo hacemos al lado, podemos apoyar una mano, brazo largo por encima, recuerden que lo estiro, lo estiro, lo estiro, lo estiro, largo, largo, y que esté pegadito a mi cabeza. Cambiamos. Bien, podemos llevar el tronco al frente si sienten alguna molestia en su espalda. Pueden llevar tronco al frente, me voy a correr un poquito. Y llevan tronco al frente y dejan que su cuerpo se relaje y caiga hasta donde quieran y pueden. Para relajar un poquito la espalda si sienten cansancio, fatiga ahí o alguna molestia.
Ahora despacio arriba. Perfecto. Y vamos a abrazarnos bien, 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 bien atrás, bien atrás, bien atrás. Y sostenemos. Vamos a cambiar, o sea que el otro brazo ya va por encima. Bien atrás. Muy bien. Dedos hacia arriba. Recuerden que empujo todos mis dedos. No me dejen el pulgar por fuera. No hagan esto porque lastiman. Hagan esto. Y así su brazo se va a flexibilizar mucho mejor. Y lo vamos a cambiar. Hacia arriba todos los dedos. Muy bien. Finalizamos con cuello. Así que llevamos la cabeza atrás. Abajo. Traten de verdad de que el mentón ahora sí toque su pecho. Al lado. Recuerden que pueden hacerlo así o pueden simplemente llevar la mirada hacia el lado junto con su cabeza. A mí en lo personal me gusta mucho más así, siento que relajo mucho más mi cuello. Y lo cambiamos. Descansamos. Y ya ustedes saben cómo me encanta finalizar, inhalando y exhalando. Es como ese regalito que nos damos cuando finalizamos esa rutina. Así que vamos a hacerlo despacio. Recuerden que toman aire por nariz, exhalan por boca. Pueden abrir sus brazos o no. Arriba. Abajo, despacio. Otra vez. Abajo. Última. Y abajo. Esta ha sido entonces nuestra rutina del día de hoy. Espero lo hayan intentado conmigo, que si no lo pudieron hacer en esta oportunidad, entonces busquen el programa a través de YouTube. Recuerden que ahí nos encuentran como Apacible en Vivo. Que pueden encontrar también el programa viernes a las 9 de la mañana, su repetición, si no lo pudieron ver hoy. Entonces, qué rico que puedan ejercitarse desde sus hogares. Saben que siempre les digo, si no tienen ese par de mancuernas, entonces botellas con agua, con arena, lo que tengan en sus cocinas, kilos de arroz, kilos de azúcar y nos ejercitamos. En casa nadie nos va a juzgar, nadie nos va a decir por qué estamos trabajando con ese elemento y realmente podemos ejercitarnos, podemos mejorar nuestra calidad de vida. Así que ahí les dejo ese tipcito para que entonces hagan lo que esté a su alcance dentro de lo que tienen en sus hogares y puedan ejercitarse. Bien, les dejo entonces invitación extendida para que nos vean a través del canal 4 Apacible Televisión todos los miércoles a las 9 de la mañana. Como les decía, repetición viernes a las 9 de la mañana. Y también, como les decía, a través de YouTube nos encuentran como Apacible en Vivo y ahí pueden ver toda la programación del canal 4 Apacible Televisión y pueden buscar nuestros programas. También en redes me encuentran Instagram,
Gladitaneira 76, Facebook Gladitaneira Taborda Correa, y ahí estaré atenta a sus sugerencias, sus comentarios, qué quieren ver en el programa. Agradecimiento, siempre agradecimiento a todos ustedes que a través de sus canales comunitarios nos acompañan, a la gente de Oriente, a la gente del suroeste, a la gente que a través de las plataformas entonces nos encuentran en el extranjero, la gente de España, de Estados Unidos, en fin, a todos, mil gracias. Por supuesto, agradecimiento nuevamente al Hotel Los Vitrales, a su administración, por permitirnos estar nuevamente aquí en este espacio tan agradable, tan bonito, que como les decía en otra oportunidad, cuando vengan a Ciudad Bolívar también deben conocer este lugar, un lugar muy agradable. Agradecimiento a mis camarógrafos, por supuesto, a Juan Esteban, a Diego, muchas gracias por estar ahí siempre pegaditos del cañón con Función Fitness. Y bueno, invitación para que entonces nos sigan acompañando todos los miércoles. Recuerden, el ejercicio no debe ser un sacrificio. Un abrazo fuerte para todos, muchas bendiciones. Ejercítense, por favor, cuídense mucho sus familias. Abrazo fuerte, nos vemos en la próxima.